Pietra, sí. Eso nos lleva a una pregunta inquietante. Cuando los jugadores de fútbol quieren correr, corren. Cuando meten la pierna, cuando quieren meter la pierna, meten la pierna. Cuando no, no. Yo pregunto, ¿este cambio que se da con el América? Porque lo bien, bien, no sé, bien lo dice Roberto. Bien lo dice Roberto, hay un cambio, hay una mejoría que se nota en este conjunto del América. En orden defensivo, los jugadores están unidos con el entrenador. Yo pregunto, ¿acaso con Solari no estaban a gusto? Posiblemente. ¿Había un descontento a gusto, con Solari para que este equipo no funcionara? No, pero ha mejorado. Eso decir también que está jugando bien o muy bien, no. Ha mejorado, a la defensa ha mejorado. Llevan 3 partidos sin recibir gol. Eso hay que rescatarlo, porque llevaban una rachita de recibir goles muy importante y estando mal atrás. Bueno, pero 3 juegos tiene un sin plantel gol para andar tan mal como estaba. Bueno, Pietra. Bueno, por eso ha mejorado. Pero también lo acaban de decir y tienen toda la razón. Bueno. No está jugando como otros y como Tigres, pero ni de risa. Ahora, tampoco. Ha mejorado, pero le falta. No. Claro. Ha mejorado, pero jugaba mejor con Solari. Sí, los torneos anteriores. Jugaba mejor con Solari. Los torneos anteriores. Era paciente, bueno, no gustaba, pero jugaba mejor. Fernando, ahora, este equipo, como quiera que sea, viene rescatando un momento crítico difícil. Este argentino Ortiz se queda hasta el final de temporada. Sí, sí. No tendría por qué quedarse. Ah, no, claro. Bueno, que tiene que seguir. Hugo Sánchez, ¿qué opinas de que el América ha ganado 2 partidos seguidos y ya son las campanas al vuelo y hasta las chivas festejan? Ya estoy viendo los festejos, José Ramón, pero fíjate que se está poniendo de moda, o sea, es una copia de lo que se está haciendo aquí en Europa. Sin irnos muy lejos, ¿se acuerdan cuando el Barcelona le ganó al Real Madrid? ¿Cómo festejaron? Sí. Los del Barcelona en el vestuario después del partido. Pero el América le ganó a Necaxa. Y luego, pues así se... Por eso, sí, pero se está poniendo de moda que como hay cámaras internas y eso hace ver que hay un buen ambiente y que hay motivos para mostrar que el equipo está unido, esto, el otro... Pues ahora sí que cada quien festeja a su manera. Pero Hugo, estás obviamente hablando de un clásico mundial, no, Barcelona-Real Madrid, no América-Necaxa, que no es ningún clásico. Pues es un clásico. Eran hermanos antes. Clásico entre ellos. Clásico entre ellos. Es un clásico, un clásico descafeinado. Bueno, Pietrasanta lo festeja. Yo no festejé nada, dije que entendía porque festejaban por ese momento, bueno, nada más. Bueno. Si hubiera sido en otro momento, se me hubiera hecho sí una payasada, pero no. Ahora, fue distinto. Hay algo más importante que eso, que el América y las Chivas, y yo pensaba que Hugo iba a meter esa comparación, el América y las Chivas, los dos equipos más ganadores e históricos del fútbol mexicano, están apostando por procesos interinos, tal y como lo hizo exitosamente Pumas en su momento con Andrés Lilini. Pero uno revisa y dice, Fernando Ortiz, entrenador del América, Marcelo Michel Leaño, entrenador de Chivas, Faiteson, ya te dijeron que Michel Leaño no es interino. ¿Cuántas veces tienes que decírtelo, Peláez? Ya lo mandó bueno, decir. Bueno, pero empezó como interino, José Ramón. Bueno, ya no empezó es. Como Ahora interino, es, no es titular, una gran es figura al estilo Bucetich, al estilo Ferretti, al estilo Miguel Herrera. Es un interino convertido en un técnico habitual. Es director actual de las Chivas, punto, hasta final de temporada. Y Ortiz ahora, es interino eso, hasta el final de temporada. Pero comenzó como interino, José Ramón. Correcto, David, una cosa, no tiene nada que ver. Pumas puso interinos muchos, quitando a Hugo y a Saporiti en su momento. Todos los técnicos que fueron llegando a Pumas entraban casi como interinos. El último, Lillini, todos fueron formados en la institución. Llegó como interino. Bueno, y tiene 72 partidos dirigidos. Es diferente a América y a Chivas. 72 Rafa. Partidos dirigidos. ¿Por qué diferente? Pumas es diferente a América y Chivas. Los Pumas también son importantes. De entrenadores, de idiosincrasia, de cultura Puma. Tiene que ser un entrenador. No cualquiera dirige a Pumas. Bueno, tiene que ser alguien que tenga sangre de Pumas. Diferente. En América y Chivas apuestan por otro tipo de entrenadores. No, perdóname, pero por ejemplo, este entrenador, más éxito. Este entrenador tiene antecedentes de América, fue jugador de América. Bueno, ahí está la América. Por favor. Pero yo entiendo era la tercera opción, Rafa. Sí, a veces recurres a estos técnicos como emergencia, ¿no? Pues emergencia, claro. Está bien, ese era el caso de Ortiz. Ahora, es emergente, pero empieza a funcionar bien el equipo. ¿Se acuerdan de Luna dirigiendo al América? Sí, claro. Y lo hizo muy bien. Muy bien. Y era también, pongo a Luna mientras encuentre un técnico.
pues resulta que con Luna está jugando muy bien Luna, el equipo. ¿No? Entonces, Paulo ya no hay, ya, ese, ¿no? Es el caso ahorita de Ortiz. Luna. Yo entiendo que haya sido como interino y a ver a quién encontramos, pero luego resulta que el equipo va funcionando mejor. Yo sí creo, obviamente tiene que terminar este torneo. Y vas a decidir si sigue o no en función de lo que haga el equipo de aquí al final del torneo. Sí, creo, sí. ¿No? Este último detalle que además el equipo gana, lo de verdad Gines, que nos claro. muestra que el tipo vino a trabajar, a hacer cosas serias. Dos si no ganados, le es otra un cosa. Empatado y un perdido. Pero, dos ganados, un empatado y un perdido. Perfecto, sí. Pero tres partidos sin recibir gol a lo que habíamos bien. Visto anteriormente bien. Ya te cambia la perspectiva. Mira, chido hermano, me extraña que lo digas tú, pero... No, pero es que hay que decir lo que es, José Ramón. O sea, se entiende que recurras en esos casos por emergencia y si lo hace bien, sigues. Pero yo sí coincido con David en cuanto a que un equipo de ese tamaño sí necesitaría poner mucho más alto el rasero. O sea, para dirigir al América necesitas un currículum, pero de gran director técnico. Empiézale a probar con otros equipos. Bueno, América, Bucetich, Chivas, claro. No lo dirige Solari, cualquiera. No. Eso sí creo que la propia institución debe establecer. Pero festejar así, Roberto, por, ni siquiera han pasado antes que Ortiz, tenía que haber dejado a Adame. Sí, puede ser. Adame era el institucional. Adame renunció. ¿Qué es lo mismo? Al final, eso es lo mismo, Rafa. Renunció cuando lo quería poner de auxiliar de Ortiz. Ahí sí ya no. Tenía razón, Adame. No, claro que tenía razón. Era el natural que tendría que haber quedado. Oye, pero dejemos a América en paz. Al final lo que cuenta son los resultados, ¿no? Al final lo que cuenta son los resultados. Y ver al América y ver a Chivas en esos lugares y que no están ni en reclasificación, pues es muy raro y sorprendente a estas alturas. Y a José Ramón se le quitó el americanismo rapidito, ¿eh?